Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Santa Rosalía Sessions, bienvenidos al Templo Jedi del Breakbeat. Hoy programa número 165, What's New, cargado de novedades. Así que quedaros para disfrutar y si no lo veis luego en diferido, ya sabéis, hola chicos de YouTube, hola a los que escucháis en Mixcloud este magnífico podcast. Vamos a empezar con algunas novedades de estilo Two Step, UK Garage e iremos fluyendo. Que paséis buena tarde. Para esta tarde he preparado los discos que enseñé el otro día en Microsurcos. Y de promos tenemos cositas de 83, cositas de Close Your Eyes, cositas de Distortion, Spectra, 13 Monkeys, Breaks Club, Lord of Motions, Samai Records y vinilitos variados. Seguro que os gusta alguno. Y he puesto una cámara nueva para que veáis bien la galleta. Ahora tenemos doble cámara derecha. Ahora os la enseño.
acabamos de escuchar el Electric Dreams de Pavane. Ya lo escuchamos aquí la otra vez en el programa y lo he querido recuperar. Un saludo para Pavane. Y seguimos con este EP de Joe Cushing, con este temita de Tribal UK Garage. Vamos a disfrutarlo. Crazy. Never thought that I would be the one to lose my baby. I was doing all that dope shit just to hate me.
Y ahora estamos disfrutando de lo último del productor Bass Tyler, desde el sello Distortion Records, Frequency.
Y volvemos con el sello Breaks Club Records, en este caso con un tema de Koizer, un tema muy mítico de ellos, el Calling for Your Love, Underbreak Remix.
Bienvenidos a Santa Rosalía Sessions. Estáis escuchando Dead Station, The Lord of Motions.
Estamos escuchando el Spectra número 514, Pointless Animals. And Rising Bollards. China se llama el tema. Thank you.
De 13 White Monkeys nos trasladamos al sello principal, a 13 Monkey Records, con esta última referencia que sale a la venta este viernes, Secret Shadow Connection. Lo que nos tiene acostumbrados el señor Secret Shadow lo podréis conseguir el viernes de nuevo. Vamos a disfrutarlo. Ready to go, don't bring the
Make your speech and watch what you play. Y volvemos con el señor Dub Malub con este Watch que ya escuchamos la última vez. Pero es que me gusta mucho este corte. Ha salido su recopilatorio, lo podéis encontrar en Bandcamp bajo Samai Records. Make your speech and watch what you play. Your place.
Bueno, estamos escuchando el 13 Monkey Records LP 008. Ya sabéis, exclamación en el chat, mono. Y os saldrá el enlace directo para poder adquirir este vinilo tanto en su versión original o final como este test pressing. Exclamación mono en el chat. A mediados de julio llegará este 13 Monkey Records 008 en color verde, fosforito. Y es el primer LP del señor Case 82. We'll be right back.
ahora estamos escuchando lo último del señor Tony Lizana, RJF, desde el sello Samai Records. Nos acercamos al final del programa.
Bueno, bueno, y con este Acid Illusions. Este Acid Illusions que ha tenido un problemilla en directo ahora mismo, lo acabáis de ver. Nos vamos a despedir. El señor Underbreak en el sello Breaks Club Records. Y nos vamos a ir recordando un tema actual que ya es un gran clásico de aquí del sur. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí conmigo en el programa número 165 de Santa Rosalía Sessions, otro Watch New. Cargado de temazos actuales de aquí de Andalucía y de parte del mundo. Y ahora, como siempre, tendremos una pequeña tertulia. Y luego me tengo que ir a trabajar. Ya sabéis, si sois nuevos aquí en el templo, yo soy DJ Garry, esto es Santa Rosalía Session y si quieres saber un poquito más de mí o del programa, exclamación social en el chat o en la descripción del vídeo del YouTube, tienes todas mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente Santa Rosalía Sessions. Un saludo de vuestro Jedi Master DJ Garry.
¡Ey! ¿Qué pasa? He cortado ahí la parada porque es que me tengo que ir literalmente, entonces voy a dejar el programa de 1 hora y 20, que es lo que ha durado, clavado, y me marcho en unos 30 minutos como mucho. Estoy esperando un paquete, que creía que me iba a llegar en directo, pero no me ha llegado en directo, que os quería enseñar unos discos, pero, pues, mi gozo en un pozo, para no variar. Es que no tengo más tiempo, porque hoy me toca currar. Hay que ver qué bonito es este disco, qué guapo está. Lo he puesto un par de veces solo porque siempre pongo la versión negra, pero digo, hoy vamos a poner la versión azul, que está aquí el señor Adam Beat en directo y ha regalado una suscripción. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a poner el Garry al habla. Vamos a poner aquí el Garry al habla. Pong. Y pong. Vamos a hablar un poquito de los discos que he puesto hoy. Vamos a hablar un poquito de la música que he puesto hoy, del programa de hoy. Y listo. Pues nada. Hoy hemos puesto, por parte digital, he hecho un mix, he hecho 50-50, un 50% digital, un 50% vinilo. En la parte digital he puesto el Acid Illusion de Underbreak, el que se ha caído el filtro y se ha escuchado... Pero bueno, no pasa nada, cosas del directo. Hemos escuchado lo nuevo de Bass Tyler, de Bass Tyler, en el sello Distortion Records, ese Frequency. Del sello... Ya sabía yo que se me olvidaba un tema. Bueno, se me ha olvidado un tema, así que lo pondré la semana que viene. Se me ha olvidado el Autómata, de remix de Wow, pero bueno, no pasa nada. Creo que se me ha olvidado. Sí, se me ha olvidado, 100%. Hemos escuchado el Watch, de Doom Malou, el Calling for Your Love remix de Underbreak, de Koizer, el Dead Station de Lord of Motion, el Electric Dreams de Pavane, el Connection de Secret Shadow, el China de Pointless Animals and Rising Bolland, que Bollard, no sé quiénes son, una referencia de Spectra, y el RJF de Tony Lizana. Todo eso por parte del break digital. Y por parte del break en plástico, hemos escuchado un temita de KS82, un temita de Cool 49 and Secret Shadow, un temita de Adam Beat, el Dreams, un temita de Hermes, el tema que se llama Mandelectro Ave, que va más rápido que un Ferrari. ¿Y qué más hemos puesto? Hemos puesto el Shadow Acid en la versión azul, fricada absoluta. El otro día puse la verde y hoy pongo la azul. Y hemos puesto de Joe Cushing un tema, y del vinilo de Papa Nux hemos puesto dos temas. Ah, y se me olvidaba que también hemos puesto un tema del Note Variation, que este no lo enseñé en el Microsurcos, este Subtractive. Hemos puesto un corte, que creo que hemos puesto el With You, Without You, el de la carita del niño con la Akai en la mano. Y eso por parte de lo que hemos escuchado hoy. Ah, quieto, que también hemos escuchado el de Halo. Claro, hemos tenido que escuchar los mismos temas en digital que en vinilo, porque he ido alternando. Y eso por parte de la musiquita de hoy. Programita variado, un poquito de Two Step, un poquito de Hardcore Old School, un poquito de sureñito, americanito, llamadlo como queráis, la música que hace Underbreak. Y y poco más. Y un poquito de electro. Me tengo que ver resubido porque no me he conectado. Porque me he conectado tarde. Luego lo veis, que ya luego cuando me vaya a trabajar lo dejo subiendo. Y no os preocupéis. Tengo pendiente. De hecho, lo tengo ahora mismo en reparto. Tengo un paquete en reparto que me viene desde lo más profundo de la jungla. Que me vienen cositas. Quería ponerlas en directo, pero no me han llegado. Así que supongo que me llegarán ahora. Me tienen que llegar un par de detallitos, un par de vinilitos extraídos de la mina de Dubai, que lo han picado allí, que vienen directos en avión. Me tiene que llegar también lo nuevo del señor Fernando Moreno, DJ Nitro, el Vinyl Crazy número 9 y el Vinyl Crazy número 10, que quería haberlos puesto, pero mi gozo en un pozo, One More Time. No pasa nada, lo pondremos otro día. Y poco más que comentaros. No tengo hoy mucho del que hablar. Faltan 11 días para la fiesta de Granada. Tengo pensado más o menos lo que voy a poner, la verdad. Y
¿Y qué más? Y tuvimos directo el domingo de Break Americano. Tuvimos charleta también el domingo. Estuvimos hablando de los discos. Y bueno, no tengo yo hoy mucho que contaros, a no ser que me contéis cositas. No sé yo. Ay. Es que esto de tener aquí el directo, en directo las cosas, me vuelve un poco loco. A no ser que tengáis cositas que contarme. El 11 no va a ser un 11, será el 11. Faltan 11 días para el día 11, para la fiesta, señor Lucrior. Falta justamente eso. Faltan 11 días. Esta mañana lo han compartido desde Global Production, Global Tarifa, que tenemos la fiesta con Leroy Thornhill, Anuska, Rasco, Jordi Ariza, Chema, Double Faces, Giska y un servidor. No se saben los horarios, veremos los horarios que ponen. Lo que sí sé que son desde las 11 hasta las 7, son 8 horas. Muy pronto empieza la fiesta. Y somos 8 DJs, así que supongo que una hora por DJ. Eso está muy bien. Y yo llevo cositas en vinilo, cositas en digital para estrenar. Sorpresitas que las iremos escuchando. Y seguro que mola. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Tony y Temazo han puesto hoy, ¿qué has hecho? Hoy no he puesto yo de Tony, ninguno. De Tommy, no he puesto yo hoy. ¿No? Me quedo un poco... A ver si ponen buen equipo, Pablo. Que yo sepa, Cami, la sala Prince tiene equipo montado. Es como la copera, no es de Kitty Pong, sino que tienen el equipo. Me han dicho que suena increíble esa discoteca, esa sala. Tiene un pintón que no veas. Si lo veis en Instagram, si buscáis sala Prince en Instagram, hay una foto y tiene como una especie de arcos de ladrillo visto. Está muy guapo el escenario que tiene por detrás como una pantalla. Tiene como un escenario. Tiene para conciertos, como una tarima, y luego por debajo montan como la mesa del equipo de DJ. No sé dónde lo van a montar en la fiesta esta del Global Fest, Global Break Fest, pero tiene pintón. Yo espero que mole. Y bueno, hemos puesto... Ah, Tony, sí, el de Tony Lizana sí lo he puesto. Me he confundido con Tommy, disculpen. He puesto el RJF de Tony Lizana, que está por ahí en el chat. Claro, yo pongo la musiquita que me llega al correo, que me mola. Yo voy revisando, ya sabéis. Y hoy pues ha caído uno de Tony, uno de Adam, uno de Secret, uno de Pavane, Lord of Motion, Koiser, Underbreak. Lo clásico aquí ya del sello, del templo Jedi, por así decirlo. ¿Alguna fiesta más firmada a corto plazo, Gary? No, la verdad que no, firmada no. Hay cosas en el aire, pero ya sabéis que las cosas en el aire se las lleva el viento. Las palabras en el aire se las lleva el viento. Yo dije que esto era una raya en el agua, el tema de pinchar en fiestas, porque el tema del circuito, de la fiesta y demás está un poco closed, por así decirlo. Y yo de momento no tengo nada. Para el verano no tengo tampoco nada, tampoco tengo nada previsto. Yo espero descansar. No tengo ninguna ansia de pinchar en fiestas. Yo prefiero seguir aquí en el Templo Jedi porque me cuesta mucho trabajo moverme, la verdad. Soy un poco huevón en ese sentido. Y aquí pues me divierto, pongo la musiquita, doy a conocer a gente, ayudo a la gente. Eso me mola mucho. En la semana de la fiesta, que es la semana que viene, no sé qué hacer porque igual hago algún sorteíto la semana que viene. Porque tengo ganas de hacer algún sorteíto, pero como tengo que mandar las camisetas, que las tengo aquí, que ya las tengo empaquetadas, tengo que mandar las camisetas, tengo que mandar los CDs, que los tengo empaquetados también. Algunos de estos CDs van con estas camisetas. Luego tengo que entregar camisetas en mano en la fiesta y CDs en mano en la fiesta también. Entonces tengo un montón de cosas y no puedo. Muy saturado está todo el tema. Sí, el tema de la fiesta la verdad que está un poquito saturado. Es una cosa que me llama la atención, que... He estado viendo por Facebook y por Instagram que hay una barbaridad de fiestas que no veas, es una locura. O sea, al final pasa como con la música. ¿Sabéis? Cuando se planifican los CD, cuando se planifican los vinilos o la música en general, pues más o menos se puede ir llevando una planificación donde todo el mundo pueda ser partícipe de ello y se vendan los discos o se vendan los CD. No se puede saturar. Y con las fiestas pasa igual. Que cuando hay tantísimas, al final la gente tiene que seleccionar.
Pero bueno. Y mi Moon, es verdad, Lucrior, tu Moon te lo tengo. Al final se me olvida, ya verás. Al final se me olvida, tu Moon. Yo hasta agosto en dique seco. Pero la Prince va a votar. Yo espero que la Prince vaya bien. Ya verdad que se lleva mucho tiempo haciéndose promoción de esa fiesta. En el caso de, vamos, que yo veo de Global y de todo esto, lleva mucho, mucho tiempo haciendo fiesta. La verdad que Chema está haciendo mucha promo en Instagram. Rasco también. Yo también voy poniendo todos los días algo de la fiesta. No hay nada así cercano que digas tú, wow, no hay nada cercano. Y bueno, el cartel, dentro de lo que puede ser un cartel, pues mira, pues es atractivo porque está Rasco, está Nuska, está Chema, Jordi va a poner retro a vinilo, yo voy a poner actual a vinilo y a CD, Double Faces y Gisca, no sé lo que pondrán, la verdad, no sé lo que pondrán. Algo vi de Double Faces en el Sonoria, poniendo, no sé si estaba poniendo... El Somali Fan de Stanton Warrior o los remises estos que salieron en Bandcamp de Stanton Warrior, no sé, uno de los dos estaba poniendo, quiero recordar. Pero vamos, que está guay, seguro que mola. Seguro que cada uno tenemos nuestro público y cada uno flipará con la música que le mole. Y seguro que sale guay. Yo en ese sentido, pues llegaré en la hora que me toque. Yo voy a ir de primera hora en esta fiesta porque como el domingo no trabajo. Y nos vamos unos pocos juntos. De hecho, allí creo que vamos a hacer quedada casi, porque hay un montón de gente que va a ir para allá. Pues estaré desde primera hora, ya sea, sí, dentro, yo creo que dentro, disfrutando de todos los DJs. Y luego cuando pinche, sea la hora que pinche, pues pincharé y luego pues me bajaré al escenario y estaré con vosotros, con la gente del templo. Nos haremos algunas fotos. Me gustaría que todos nos juntáramos para luego subir la foto. Porque por lo menos ya que habéis venido a verme a mí, sea la hora que sea, por supuesto, tener un recuerdo, ¿no?, de la gente que se ha desplazado para verme a mí. Cada uno va a ver al que quiera, pero si está Noguerol, está Jalcapé, está Fernan, está Lucrior, está Saura, está Lorena, todo el que vaya a verme, ¿vale?, pues molaría una foto en conjunto para la posteridad, ¿no? A ver. Voy a... En mis tiempos hay una fiesta. En mis tiempos había una... Supongo que había una fiesta o dos. Bueno, no sé, igual había más, ¿no? Veo public buena, poco a poco. Y sin ser puro spam. No, spam no, porque yo, por ejemplo, a mí me... Hoy me ha llegado lo de... Ayer puse lo de faltan 12 días. Hoy me ha llegado lo de faltan 11. No lo voy a compartir, voy a compartir otra cosa porque no voy a poner todos los días. Falta una cuenta atrás, ¿sí? A mí me gusta la publicidad con mesura. Una cosa que te recuerde, pero no una cosa súper invasiva, ¿no? Porque al final las cosas invasivas lo que hacen es que te generan rechazo, lo he explicado muchas veces. Tú ves algo y te llama la atención, ¿no? Te puede llamar o no llamar la atención. Si lo ves dos o tres veces, a lo mejor ya te hace el clip. Pero si lo ves mucho, acabas diciendo, no, es la pesadilla de peña esta, todo el día igual. Y eso a mí me genera un poquito de rechazo. Y dice, yo espero que los chavales se vayan enganchando al break. Yo creo, Rafa, que hay un montón de chavales jóvenes en las fiestas de break, ¿eh? Un montonazo. Y de hecho creo que hay público joven de las fiestas de break. Lo que hay que intentar, creo yo, es que esa gente, ese público joven, no asocien el break con el zapatilleo, sino que sepan que hay variedad. Y que puedan disfrutar de todo. De hecho, yo para Granada he pensado más, una sesión más, rollo tirando al electro, como expliqué el domingo, ¿vale? En Sevilla la terminación era tirando al hardcore por lo que era Sevilla, pero en Granada, al ser Granada posiblemente la capital de la electrónica en Andalucía, creo yo, por el tema del público que hay en Granada, de la cantidad de gente que hay joven y de la cantidad de estudiantes que hay, voy a tirar un poquito más por el electro. Que voy a poner de todo, por supuesto. Pero yo creo que ahí me la puedo marcar con eso. Y creo que la gente puede disfrutar. De hecho, tengo que coger un vinilo
que llevo pensando varias semanas, tío, y al final se me olvida aquí, y no quiero que se me olvide. Así que voy a coger el vinilo y lo voy a sacar de aquí, que creo que está por aquí. Porque es que estoy convencido, digo, al final cojo y me voy a, me voy para allá, para la fiesta, y no me llevo el disco este. Y la verdad que me gustaría ver cómo funciona este disco. Ya lo he sacado aquí, no lo voy a desvelar, porque este estoy casi convencido de que lo voy a poner. Y quiero ver cómo funciona ese disco en las fiestas. Claro, lo que dice Pájaro, Rafa, también te lo puedes tomar como, como irte a tomarte unas copias y escucharme. Eso es lo que hizo Pájaro, es lo que hizo Rafa cuando fue a verme, cuando vino a verme a la Even, bueno, vino a verme a mí, a todos los que estábamos allí, y estuvo allí disfrutando porque la Even es un local pequeñito y se estuvo tomando allí sus cervecitas y escuchando Bresby. Pues eso mola un montón, tío, mola un montonazo. La música que suena en la mayoría de las fiestas va con 15 años de retraso. Hombre, la mayoría, alguna gente sí, otra gente no. Hay gente que apuesta mucho por otro tipo de sonido. Hay un montón de musicón. Lo que pasa es que yo creo que en las fiestas se escucha de todo, pero luego los momentos que se graban son, no son los adecuados, ¿no? No sé si explicarme, ¿sabéis? Pablo, todo dependerá de la hora. Hombre, claro. A ver, el tema de la hora... el tema de la hora, claro que depende. Vamos a ver. Si pincho a primera, ¿vale? Yo más o menos voy a hacer la misma sesión que si pincho a tercera. ¿Por qué? Porque yo sé que si pincho a primera hora, la gente que viene a verme va a venir a verme. Y entrará a primera hora para verme. Luego, pues a lo mejor se salen o lo que sea... Pero supongo que la gente que viene a verme, pincha a la hora que pinche, van a entrar a verme. No van a decir, no, si el Gary pincha a primera hora, me quedo en la calle haciendo botellón y luego entro y veo a Leroy. No creo. Supongo que entrarán a verme y luego se saldrán, si tienen que salir para algo. Entonces, como yo le voy a pinchar realmente a la gente que va a venir a verme, porque quiero sorprenderlos a ellos, que son los que conozco, va a estar bonito, ¿no?, que yo esté mirando al público como pasó en la Even y vea gente que me sigue en el programa. Entonces, más o menos, ¿vale? Pincharé lo que tengo pensado. Porque, de todas formas, mi sesión no es ni muy fuerte ni muy débil, por así decirlo. Una sesión que encajaría a cualquier hora. Otra cosa es el orden de los discos, cómo lo ponga, ¿vale? Eso sí varía. Tampoco voy a hacer, por ser una sesión de warm-up, voy a hacer una sesión súper emotional, ¿no? Que molaría, pero para lo poco que pincho, ya lo expliqué la otra vez, para lo poco que pincho en fiesta... Me gustaría, pues, poner la música que tengo en mente, ¿vale? Sobre todo por eso, porque es muy fácil poner determinada música y yo lo que quiero es probar o que la gente escuche otra cosa en la fiesta. Quiero que cuando alguien diga, no, es que esto no suena en la fiesta, diga, no, porque esto lo puse yo, ¿sabes? Y que la gente sepa lo que es potencia sin ser chabacano, porque hay discos que son muy bailables, muy potentes, con base súper marcada, con subidones súper buenos, y nos llegan a la chabacanería del Tearau o del Badline más cerrado del mundo, o temas súper lineales, ¿no? Porque hay muchos temas que son 4 minutos, lo escuchas y desde que empieza hasta que acaba es lo mismo. Y digo, bueno, ¿y ahora cómo te lo tarareo, tío? Es una base con 4 detalles, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo hay temas que son difíciles de tararear, pero se me meten en la mente... Y ya lo recuerdo para siempre. Me pasa con el electro. Porque a lo mejor no te acuerdas de una melodía, pero sí te acuerdas de algún detalle. ¿Sabes? A ver. A mí el tracklist de la Even me encantó. Lo encaraste muy bien para la pista. Yo, de hecho, echo de menos un estilo de música diferente de cada DJ. Es que eso es lo que pasa también, Rutero, que muchas veces... Eso también lo pienso. A ver, yo no... Ya sabéis que yo no soy asiduo a las fiestas, pero por lo que veo en las stories de Instagram, en Facebook y demás, veo como que todo el mundo tiene una línea muy marcada y todo el mundo se parece. Como que todos los DJs se parecen mucho. Que tienes que irte a un DJ muy específico para ver que pone otra cosa, ¿sabéis? Hay DJs que está clarísimo que ponen otro rollo porque van... por otra línea totalmente opuesta. Pero eso es lo que me da a mí la sensación, que todo el mundo tira mucho por el zapatilleo fácil,
por los subidones fáciles, por mezclar rápido, no le dan tiempo a la pista que tenga su momento, ¿no? Y ya te digo, y bueno, y aquí dice Sindicato lo de que le encaré el trasle a la Even. Yo en las fiestas que he pinchado siempre ha sido más pensando para el público, para que el público baile. No, ni he buscado temas aburridos, ni súper emocionales, ni con una parada de 4 minutos, ni tampoco he buscado temas chabacanos ahí a tope, ¿no? Me acuerdo perfectamente, no de todas las fiestas las que he pinchado, pero sí tengo recuerdos de temas que yo he puesto y la gente ha disfrutado y nunca ha llegado a poner nada raro. Sí, poco escuchado, pero yo creo que un tema bueno, aunque esté poco escuchado, al final entra en la gente. También hay una cosa que me gusta a mí de las sesiones, o pensar una cosa de las sesiones, que es variar los elementos. Vamos a ver, si tú pinchas solo un estilo, o pinchas una más o menos de unos tipos de productores o demás, suena todo como muy lineal. Suena todo como con las mismas bases, con las mismas estructuras, y a mí esas cosas son las que me gustan cambiar, porque es lo que realmente hace que te mueva, ¿no? Si tú estás poniendo un tema, hablemos de Badline, ¿vale? Es un tema de Badline, más o menos sabes cómo van a sonar esos bajos, cómo suenan esas bases o la estructura de las bases. Y si de pronto pones un tema de electro, un tema de hardcore, yo de hecho sería Badline hardcore americano electro, sería un buen orden, por el tema de la composición de la música, al final a la gente la haces que cambie y que se mueva, ¿sabéis? Pero lo más guay es ser variado, creo yo. Lo más variado, o sea, ser variado es lo más guay. Porque al final la variedad está al gusto y atraes a más público. Confirmo. Las transiciones de la EVE molaron. Lo que moló fue el cambio de rollo, porque las mezclas no fueron del todo full flame de la Rain, ya tú sabes. Para la Prince voy a intentar que todo vaya más fluido y que todo vaya más bien, porque claro, al final lo que voy a hacer va a ser llevarme mi CDJ. Esto ya lo hemos hablado varias veces, hemos tenido aquí la tertulia, el debate en el canal. Me ha llevado mi CDJ, ya he preparado, ya he encontrado. De hecho, el otro día digo, tío, tengo que quitar el cable de corriente. Tenía otro cable de corriente porque soy así de fricazo. Y lo encontré, buscando unos cables para el tema de lo del estéreo, encontré el cable y digo, guau, perfecto, ya tengo el cable de la corriente, del CDJ, y RCA, RCA y cosas de esas siempre tengo también. Entonces, ¿por qué me ha llevado mi CDJ? ¡Fo, qué cazurro, Garry, tío, no sé qué! No, me ha llevado mi CDJ por estar a gusto y por tener los factores controlados. ¿Por qué? Porque la idea de mi sesión va a ser más o menos, si no es un 50-50... 50% vinilo, 50% CD, va a ser un 70-30. 70 vinilo, 30 CD. ¿Por qué? Porque en digital tengo varios temas que están muy guapos, que quiero poner en una fiesta para que la gente lo escuche y para que la gente lo baile. Tengo algunas cosas inéditas, exclusivas, que solo están en digital, desgraciadamente, y me gustaría ponerlas. ¿Qué pasa? Que como ya me han dicho cómo va el setup y todo el rollo, pues mira, yo me llevo mi CDJ que tardo 30 segundos en ponerle 2 RCA al canal 4, pincho con mi CDJ, que le tengo cogido el tacto a la ruleta, el tacto al pitch y todo, y ya está, y no pasa nada. Porque eso no ocupa espacio, me lo llevo en la maleta y cuando vaya a pinchar lo pongo allí y fuera, y nadie se da cuenta y ya está, y pincho y listo. Eso va a ser un poquito Granada, que faltan ya nada de día. Luego, tengo que comprarme la memoria RAM, que yo creo que me la voy a comprar dentro de 3 días o por ahí, más o menos. Estoy esperando que termine el mes. Y en cuanto pille la memoria RAM, tengo que pillar también cosas de Cuida tu Música, que prepara un pedido de Cuida tu Música, que a la gente le gusta, pues sabe más o menos lo que voy pillando y eso. Voy a comprar, mejor dicho, un gel limpiador que me enseñó Jalcapé, que es como una especie de cola azul para el tema de la limpieza de los vinilos,
voy a pillarme un módulo o dos módulos de estantería de estos de 50 LPs, como ya el que os enseñé de DM. También lo tengo aquí. Y fundas de cartón y fundas de plástico ultra transparentes de cristal, porque no tengo. Y tengo un montón de vinilos sin funda. Más lo de la memoria RAM. Y luego tengo que hacer otro pequeño pedido de cajas de CD, porque tengo aquí 20 cajas de CD vírgenes, pero tengo que pedir más CD. Entonces, voy a pedir otros 100 CD vírgenes para el tema de los CDs promo, ¿vale? Porque con el de la Even me lo he fundido todo. Con el de la Even ha salido volando el de esto. Me he fundido todos los CDs y ya, pues, no tengo CD. Y tengo ahora 20 cajas. Entonces, pediré otras 20 cajas o 30 cajas más y pediré más CD para preparar el tracklist de la Prince y para preparar los 12 CDs de los sentidos que me faltan. Todo esto que estoy hablando, ya estamos en junio, todo esto de los CDs y todo esto de la inversión en CDs, en cajas, es lo que me voy a dedicar en el verano. Cuando corte el programa, de la emisión del programa, yo creo que el programa va a durar lo que queda de junio, julio y agosto. El programa no va a existir, eso os lo digo ya. Lo voy a cortar por el tema de, os he explicado mil veces, el calor. Esto echa un montón de calor en verano, es un desfase el calor que hace. Y tengo ganas de descansar. Tengo ganas de descansar de tener cosas en la cabeza. Porque tengo muchas cosas en la cabeza. Y en ese tiempo de descanso lo que voy a hacer van a ser los CDs. Entonces os tendré con los CDs en veranito, ¿vale? Eso seguro. Tengo fundas baratas. Lo sé, Adam, pero no tienen las de cristal, tío. Tengo yo 500 fundas de esas. Necesito, de hecho te iba a preguntar que si tenías de cartón, pero tengo la manía de comprar ahí y tengo la manía. Ya sabéis, Adam, Bitman Vinyl Shop, si le dais a... No tengo enlazado su tienda, sí tengo enlazado la tienda de 13 Monkey, que lo he dicho antes, si ponéis exclamación mono sale la tienda de 13 Monkey. Y aparte él tiene la tienda de Bitman Vinyl Shop, que tiene todas las novedades y demás. Yo quiero uno. ¿Cómo puedo pillármelo? Te lo dije, Ruteo, por privado. Háblame por privado en Facebook. Porque del CD, si te digo que están casi todos apalabrados, no te miento, ¿eh? Si te digo que están casi todos apalabrados, no te miento. De hecho, Miguel Ángel ya ha formalizado su CD. Faustino ha formalizado su CD también. César lo tiene formalizado, Alex también lo tiene formalizado. Es que no hay mucho, ¿eh? No hay mucho. Ya os lo digo. El que quiera un CD, por favor, Facebook por privado. Porque al final alguno se queda sin él y no voy a grabar más, ¿vale? El CD de la Event también querré pillarlo, pues ya sabéis. Ya sabéis que... Que se agotan las cosas y listo. Las camisetas, vale, lo digo. Las camisetas tengo que entregar en mano. 1, 2, 3, 4, 5. 5 camisetas tengo que entregar en mano. Y mañana enviaré las que tengo ya empaquetadas. Que son todas las demás, ¿vale? Porque estas 3 son entrega en mano también. Que ya las he entregado, básicamente mi padre, mi suegro y mi señora. Y esas ya las he entregado. Y me quedan que entregar algunas. Lo que pasa es que, claro, como tengo que mandar algunos que van con CD, pues estoy esperando a que formalicen el CD para enviarlo todo junto y no tener que hacer doble envío, ¿sabéis? Porque luego tengo que enviar, si os envío el CD por un lado y os envío el paquete por otro, pues no se aprovechan los gastos de envío. Novedades sobre el paquete aquel que os estuve contando, de aduana, que el paquete está en Madrid, lo tiene retenido aduana. Y lo tiene retenido aduana allí hasta que le dé la gana. Que me toque, lo cogerán, dirán, ha pagado el IVA, está todo correcto, y me lo envíen para casa. Ya me pasó con el de J-Brain, con unos vinilos americanos, que pedí 3 discos americanos. Y me ha pasado con este también. Tengo la suerte que una persona que trabaja en correo, muchísimas gracias, Tony, se llama Tony, que todo el mundo lo conocerá de aquí del chat, pues me lo ha podido gestionar. Y me ha dado la pista de dónde está el paquete. Así que nada, simplemente la espera. El vinilo, el pedido que me retuvieron la otra vez, porque me pasó lo mismo. Un pedido que llegó, que le pagué el IVA y no llegaba. Y venía un tema de J-Bray, un remix de J-Bray guapísimo. Aquí está.
El Homegrown Breaks EP, y venía con el Plagued Alliance de Dynamis 2 y con el Fathead original de After Dark. Es curioso porque me pasó con este pedido que venía un After Dark y me ha pasado con el americano este que también viene un After Dark, tío. ¿Qué tendrán los After Dark, tío? Que están totalmente... Siempre que viene un After Dark me pasa algo en el paquete. En fin. En fin será fin. ¿Qué pasa aquí? Uf, las guerras de Discord me parto el pechamen, tú. Se están siempre peleando aquí. En fin. Retenido hasta que pagues, mítico. No, 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 la cosa es que está ya pagado, ¿eh? Eso ya está pagado. Eso es retenido porque hay tanta saturación en aduana que hay determinados paquetes que los revisan sí o sí. Este lo van a revisar porque viene... Venía escrito mi dirección y faltaba la ciudad. Venía el código postal, pero faltaba la ciudad. Y esa es una de las pistas que me ha dado el cartero con el que he hablado. Que me ha dicho eso porque no te han escrito bien la ciudad y ahora lo quieren revisar para ver que realmente eres tú, para que no se lo mandan a otra persona. Entonces, como lo han puesto en stand-by, pues te tienes que esperar. Pues nada, Cami se va, yo también me voy. Disculpad, el próximo día os enseño el paquete de hoy porque me tengo que ir a trabajar, son ya las 6 menos 10. Tenía ganas de enseñar el paquete que me viene, que ya os lo digo, me vienen los dos discos de Dubai, me vienen dos camisetas de 13 Monkey y me vienen los dos discos nuevos de Nitro. Tenía muchas ganas de enseñaroslo en directo, de abrirlo para que los vierais y para escuchar algún tema, pero mi gozo en un pozo. Así que nada, nos vemos. Igual el jueves hago un exclusive mix, hago un vinil cult con estas cositas, porque no tengo pendiente ningún microsurco, sino creo que no tengo pendiente ningún microsurco, así que igual el jueves abro streaming después de AAA y hacemos un vinil cult. Chao, chao, maravillado, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las suscripciones, a los Prime, a la gente que me apoya, todo, CD, camiseta, todo. Ya sabéis, el que quiera un CD, por privado. Y nos vemos en el próximo Santa Rosalía Sesión. ¡Diu! ¡Nos vemos!